El apoyo familiar es fundamental para el éxito de cualquier persona, y mucho más cuando migramos a otro país. Veamos cómo la familia del piloto mexicano Daniel Suárez lo apoyó para que pudiera alcanzar sus sueños. A diferencia de muchos otros niños que obviamente han crecido con esa idea de ser pilotos de carreras porque el papá fue piloto, o el abuelito, o el tío, o simplemente porque viven alrededor de un mundo de carreras, para mí fue completamente diferente porque yo nací en una familia totalmente normal en Monterrey, México. Sinceramente una familia también muy, muy humilde, sin muchos recursos económicos. Mi papá tenía un taller de restauración de carros antiguos y ahí fue donde nació mi primer amor por los carros. Desde muy chiquito siempre le apasionaron los autos. Alrededor de la cama se ponía con todos los carritos y empezando a hacer sonidos así de el sonido de los carros y los escondía bajo la almohada. De repente agarraba hasta jabón y ahí con la espumita se ponía a lavarlos arriba de la cama. Yo no sabía ni siquiera que era una opción para mí ser un piloto de carreras. Ni siquiera me cruzaba por la mente. Yo era un niño que me gustaban los carros, me gustaba la velocidad. Muy inteligente, siempre trataba de lograr todos sus objetivos. Primero con el fútbol, le ayudaba a los maestros con los niños más pequeños, después se fue al karate hasta que probó los go-karts. Y entonces sí, ya no lo bajamos de los carros. Uno de mis mejores amigos fue el que me invitó a ir a probar go-karts. Ese día de práctica se volvió en 2 días de prácticas, 3 días de práctica, cada fin de semana. El deporte de los go-karts, de los carros, es muy costoso. Y cuando su papá lo acompañó al autódromo y se dio cuenta que en realidad Dani era muy bueno para los carros y que se emocionaba bastante el estar arriba de uno, empezó a ver de qué manera poder apoyarlo para que siguiera sus sueños, ¿no? Y mi papá vino conmigo y me preguntó que si yo quería ser un piloto profesional. Y obviamente como un pequeño niño yo lo volteé a ver y le dije: papá, yo ya soy un piloto profesional. Dijo: no, un piloto profesional puede hacer el mundo de las carreras tu trabajo. Si eres bueno suficiente, puedes hacer que las carreras sean tu trabajo y que te paguen por correr carros de carreras. Los ojos obviamente se me pusieron de ese tamaño y ese día sinceramente cambió mi vida, porque ese fue el día que yo pensé: ¿sabes qué? Yo quiero ser un piloto profesional, eso es lo que yo quiero hacer. Se hipotecó la casa. Fue un golpe difícil, pero pues lo que diga el papá, ¿verdad? Pues ahí tratando de apoyarlo siempre lo más que se pudiera. Hubo demasiados sacrificios, no te puedo decir 1, 2 o 3 porque hubo demasiados. Y son sacrificios familiares. Yo creo que, y lo he dicho muchas veces, cuando eres un niño tiene que ver mucho el trabajo y dedicación que tú le pones a lo que quieres hacer, pero si no tienes el apoyo familiar es muy difícil porque eres un niño. ¿Valió la pena tanto sacrificio por parte de ustedes? Mira, yo lo veo feliz a él y yo estoy feliz. ¿Sí me entiendes? O sea, para mí, yo los veo y digo: están felices, ¿qué más le puedo pedir a la vida? A Dios, ¿sí me entiendes? O sea, yo lo veo bien realizado. Yo creo que todos los sacrificios y momentos difíciles que tuve que pasar con mi familia me hicieron que el que esto no funcionara no era una opción. Yo tenía que hacer que esto funcionara porque no iba a dejar que todos los sacrificios que hizo mi familia fueran en vano. Siempre hay que apoyar a los hijos en las metas, sus anhelos, sus deseos. Yo creo que esa es la satisfacción más grande que uno tiene. Estar muy orgulloso es que estoy en este nivel del deporte motor y que puedo ser competitivo y puedo hacer lo que más me gusta. Al final del día ellos están contentos y yo estoy contento. Daniel, un sueño cumplido. Poder yo tener la posibilidad de ayudar a la gente que amo, a mi familia, yo creo que eso es un sueño. Muchísimas gracias, Dani. A todos también, a ustedes, muchísimas gracias. Yo soy Alfredo Suárez y me despido. Hasta la próxima.